contaron, ¿no? Eso de la vida, ¿lo viste? Sí, fue cuando digo. ¿Quién sabe quién llegó? Yo pienso que... ¿En el bar de la generación? ¿O a dónde? Yo pienso que yo estoy bien. ¿Tú ya estás en el guard de la generación? No, siempre estamos en un carrerudo. Yo pienso que yo estoy bien. No vayan al baño. Llegaron las cosas de acuerdo a... No me interesa ser famosísimo. Hay gente que le encanta. Por favor, quiere ser famoso. Ese es su patín. Eres feliz, que bueno que sea feliz. A mí me molesta la fama. Hay gente que le encanta ser rico y se hace rico y así es feliz. Es el mejor. Hay gente que le encanta reposar y reposa toda su pinche vida. Porque esa es la vida de cada uno, de cada quien. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes de nuevo? Pues nada, aparte de más viejo. Eso es. Inherente. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos vas a durar? Eso es lo que yo le digo a la gente. Oye, ¿cuántos años tienes? 75. Entonces empiezan a reír de uno. Pues mira, todos los 75 no me va a llegar. Pero yo no me preocupo cuántos años tengo, sino cuántos voy a seguir viviendo. Eso es lo que me preocupa, porque ya los cuidados tuve, ya los cuidados. Pero los que no he disfrutado. Eso es lo bueno. Sí, los que no he disfrutado. Y los que tengo ya los viví. Eso ya los viví. Y bien. ¿Cómo está Marta? ¿Cómo está Martita? ¿Cómo estás? Ya lo dejó venir, ya le quitó el castigo a Leandro. No lo dejaba venir. A ver, mi galanazo. ¿Qué pasó? Eso es bueno. Pues para verlos cuando menos en película. Para que salgamos en la que película. Te acuerdes de nosotros. Siempre me acuerdo yo de ustedes. Bueno. Nunca, ustedes no se me olvidan desde que estábamos en primero de medicina. ¿Y los subsecuentes? Y los subsecuentes. Deja seguir echándoles. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? No te había saludado. Disculpa. ¿Por qué te había saludado? Sí, te saludé. Bueno, gracias. A ver, la belleza de Pátzcuaro. Claro. ¿Ahora no trajo los chongos? Claro. Es como si tú no trajeras el queso. Eso. Pero ahora no voy a alcanzar un pedacito de queso. ¿Por qué? Para recuerdo. O para la, como dicen, para la perra de la
pues. A ver, ya te puse a pensar, ¿verdad? ¿Eh? A ver. Confiesa. Pues sí, ya lo repartieron el queso, ¿no? ¿No llegó hasta acá? Sí, aquí alcanzó. Ah, bueno. Sí, alcanzamos. ¿Sí? Alcanzamos la prueba. Ah, mire. Pero yo digo para llevar. Ah, para llevar. Pues no sé. Mire, el que parte y reparte no siempre queda con lo mejor. Mira. Me llamo Irma. Ándale, pues Irmita. Mira, el que parte y reparte siempre le queda con la mayor parte. Que ya sabes. ¿Cómo está mi Leti? A todas, Margarita, es mi querido Nico. Pues aquí mira, pues, esperando que Barbosa grabe, pero. No graba. Ya pues, cambia de teléfono, pues tú también. Es el iPhone 15, estoy esperando el 16. Todavía no sale. Lo compro, ¿no? Bueno. Sí. Te lo cambio por el iPhone 11. Te lo cambio por el iPhone 11. Ahí está. No, le pierdes. Le pierdo, no importa, si pasa y queda. Le pierdes al negocio. ¿Cómo has estado? Ya tenía rato que no te veía. Ah, muy bien. Ahí estamos. Sí. ¿Y tu hermana? Mi marido tiene un álbum donde están todos ustedes. Te lo hubieras traído. Ay, pues para haber salido. Para la grande. Para la otra, la próxima. Sí. No, él tenía su álbum con recortes de periódicos. Sí, que se grabó. Y todo. Pues ese es un. Ese se grabó. Bueno, y a Leandro no lo he grabado, pues. No te he grabado, chingado. Un saludo a la comunidad de Abazungán, sus alrededores, sus colonias, principalmente a Palmira, el Aguaje. Eso. Tierra de gente buena y trabajadora. Así es. Sí. Y además tiene buenos médicos. Aquí tenemos a. No, no nos quejamos. Así es. No nos quejamos. Así es, Emiliandro. ¿Ya no vives allá en Cherán? Sí, en Aranza. Sí. Qué bonita fiesta organizaron. Yo le decía aquí a Martita que yo te conocía. Ella decía que no. Que no me regañaba. Pero dije, bueno, ya se corrigió. Hombre. ¿Eh? Eso no se quita. No se quita, ¿verdad? No. No tiene. No es incurable. Pues sí, es cierto. Que lo dejen a uno vivir su vida. Salud por eso. Eso. Arriba las caguamas. Arriba las caguamas. ¿Cómo está, señora? Usted siempre guapa. Gracias. Sí. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Hola, hola. Hola, hola. Saúl. Ya estoy tapado por la mona. Vargas. Compañero de del doctor Mario Tapia. ¿Cómo está mi grana de Gedel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre me recuerdo cuando me preguntan de un buen oculista, Edel. Ah, Edel. Sí. ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Dónde está mi? Estoy esperando que venga a grabar. Mi suplente. Tu suplente.
Ya mi Barbosa, déjala llamar, cuelga. Ah, es Durango, 270. Mamé, ¿qué número? No le hace, tú graba. Ahí está grabando. No, fíjate que vaya corriendo. Sale. Bueno, ya con eso lo hacemos. Sí. Aparte una silla de estos, caballero. Hola, hola. Bienvenidos a todos. Qué bueno que están. Bienvenidos a su casa. Esperemos que se la pasen bien esta comida mexicana con todos los compañeros de la generación. Un saludo a todos. Felicidades, qué bueno que estén por aquí con nosotros. Bienvenidos todos. Bienvenidos, bienvenidos todos. Jaime, un saludo aquí para el amigo Nico. Rosita. ¿Qué tal? Qué bueno que esté por aquí con nosotros. Gracias por habernos hecho el favor de estar aquí. Qué bien, qué bien. Caballero Leandro. Saludos a Rosita, a todos, señora. Bueno, bienvenidos. A ver. Sí, ya. A ver, ahí voy. A ver. Se hace con el afán de que nos la pasemos a gusto, que estemos contentos y de reencontrarnos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Nos da mucho gusto ver que estemos tranquilos y pasando un momento feliz y contentos. Todo esto es posible gracias a la directiva que tenemos actualmente, el doctor Salvador Calderón, nuestro vicepresidente, y el doctor Arnulfo Durán Mendoza, estoy. Raúl Vargas García, somos el doctor Ayala también, también por aquí al fondo, el doctor Mario Lomelí, que no pudo venir por alguna razón personal, pero estamos en un momento dado los encargados de la mesa directiva, el doctor Onofre Domínguez, también nosotros. Chávez Domínguez, queremos agradecerles pues a todos ustedes su participación y su cooperación. Esperamos que sigan en un momento dado conviviendo y compartiendo a gusto, hoy y siempre. Nosotros estamos a su disposición en lo que se pueda ofrecer para lo que en un momento dado podamos ayudarles y participar con ustedes. Gracias por haber venido el día de hoy. Sí. ¡Independencia! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva! ¡Viva don Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva doña José Bautista Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Aldama! ¡Viva! ¡Viva Mariana! ¡Viva! ¡Viva los teicos de la generación 70-75 de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Pispas! ¡Pispas!